Benítez por allí. Tiro libre. Fabro le pega. Fabro tiró. El travesaño picó. El golpe de cabeza fuera gol. Fabro de tiro libre, el remate espectacular, pegó en la cara interna del travesaño, picó abajo, después de las dudas, el asistente salió corriendo, fue un golazo, que no le quepa a nadie la menor duda, la pelota picó adentro, golazo de Fabro, Cerro Porteño le está ganando al luqueño 1-0. Tremendo el tiro, sobre todo porque Cerro tenía a todos los hombres más altos dentro del área, es decir, que era también una invitación a hacer el centro. Pero Fabro apostó directamente hacia la portería, el remate fortísimo, que lo sorprende a Villasanti por la velocidad y la buena dirección, y tras el bote en el travesaño, la pelota pega adentro claramente. Tardó un poquitito Nicolás Jairo, por eso hubo un instante de suspenso, pero después sí, inicia la carrera hacia el centro del campo, para que no quedara duda alguna de que la decisión ya estaba asumida. Gol de Cerro Porteño en un momento que no era el mejor. Córner, le pega Díaz, vino el córner peligroso, arriba, un rebote. De puntín finito, la pelota que suave lentamente se mete en una esquina del arco defendido por Gavilán. Lo empató Luqueño, lo empató Felipe. Ahora el partido está 1-1. Y rápidamente, en un momento en el que el estadio... El remate al arco. Fabro intentó sorprender. Estaban fervorizados porque gritaban los cerros, trataban de reaccionar los de Luqueño y reciben la recompensa de este tiro de esquina que se había generado en un tiro libre de Osvaldo Díaz. Viene la pelota y cuando va cayendo y cuando parecía que ya perdía totalmente incidencia la jugada allí, Filip toma el balón rasante. Amigo Salcedo prepara, va el ganso Benítez, sube Freddy, vino el centro. Domingo Salcedo, saltó Freddy, anticipó el arquero a mitad de camino, la pelota espectacularmente pega en la cara interna del travesaño y se mete, el ciclón vuelve a ponerse arriba, Freddy Vareiro, el zorro deja, Cerro 2, Luqueño 1. Una limpieza total en la jugada, llega muy bien el tiro de esquina y allí salta Freddy, gana por arriba, saca limpio el cabezazo, no pega en nadie más y se mete en la portería por influjo de la precisión, la fuerza y la muy buena dirección que le da a ese certero cabezazo para que Cerro Porteño otra vez en un momento flojo de rendimiento llega. Díaz se encontró, enganchó bien, Osvaldo Díaz toca para Ángel y le va a pegar y Ángel le pegó. Supera la estirada de Gavirán, vuelve a empatarlo Luqueño, balonazo de Ángel Ortiz, palo y palo, Luqueño y Cerro están empatando 2-2 en el Feliciano Cáceres. Qué gran partido,
sobre todo por la sucesión de goles. A lo mejor uno dirá que siguen estando en deuda en materia de un mayor volumen de juego, pero en la intensidad, en la vibración, a este partido no se le puede criticar absolutamente nada. Un error defensivo de Cerro, sobre todo de Benítez, que no aleja una pelota y se la permite manejarla en zona de definición. Le cometió infracción a Dos Santos, que pide amarilla, cobró rápido Cerro, va Pájaro, Pájaro para Freddy, se metió dentro del área marcado por Fidel, continúa Freddy Vareiro, mete el centro para Pájaro, ¡Mingo! Benítez y Salcedo, el Mingo mete la cabeza, clava esa pelota, picante si se mete, Cerro vuelve a ponerse arriba, un ciclón contundente en ataque, llega su tercer gol, su tercera ventaja en el partido, Cerro Porteño 3. Sportivo Luqueño 2. Y rápidamente Julio Dos Santos empieza a ser trascendente. A él le cometen una falta que Cerro después, mientras discutía la gente luqueña, cobra la misma, saca rápido. Y allí es donde encuentra el panorama. El Freddy Vareiro desde la derecha para hacer el centro pasado, que o el Pájaro o el Mingo Salcedo tenían oportunidades de conectarlo. Fue este último el que cabeceando de arriba para abajo marca el tercer gol a su grana, la tercera ventaja.